Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna y Disney habrían llegado a un acuerdo. Después de más de 3 años de intensa batalla legal, parece que Santos Laguna y Disney han llegado a un acuerdo para resolver su disputa en curso. Según información proporcionada por el periodista David de la Garza durante el programa de Fútbol al Día, ambas partes habrían alcanzado un entendimiento, marcando un punto de inflexión significativo en este prolongado conflicto judicial. Santos Laguna y The Walt Disney Company han llegado a un arreglo, eso es un hecho, lo que probablemente significa que nadie va a ganar y nadie va a perder, y en este tipo de casos muchas veces el acuerdo llega a ser confidencial, por lo que igual nunca sabemos el acuerdo al que llegaron, dijo el periodista. El acuerdo entre las partes llegó debido a que los albiverdes solicitaron al juez que testifique Diego Lerner, presidente de The Walt Disney, algo que no aceptó la compañía estadounidense, por lo que buscaron llegar a un trato. De igual forma, la demanda de Santos Laguna fue por un poco más de $1,000,000 por incumplimiento de contrato, un acuerdo de buena fe, manipulación e interferencia dolosa. A partir de ese momento, para la investigación del caso, fueron incautadas computadoras y documentos tanto de Disney como del equipo de Liga MX, siguió informando el portal mencionado. El acuerdo reciente, en parte gracias a la aparición de Alejandro Iragorri en Los Ángeles, mantiene la expectativa de una alianza estratégica en el futuro con la empresa Fox Sports, perteneciente al grupo Disney. Pese a esta situación celebrada en el club mexicano, se confirmó que tanto Santos Laguna como el equipo femenil de Atlas podrían llegar a un acuerdo con la empresa ESPN para los derechos de televisación a partir del torneo Apertura 2024. Por otro lado, los clubes interesados por el fichaje de Emilio Lara del Club América. De acuerdo con información de Medio Tiempo, de momento no está definido su destino, pero según la fuente antes mencionada, hace un tiempo hubo sondeos de Xolos de Tijuana y Santos Laguna, por lo que su próximo equipo podría estar en el norte de México. El lateral derecho de 21 años de edad inició su carrera con mucha proyección. Incluso se había ganado el cariño de la afición azulcrema, pero luego de consolidarse en el primer equipo fue perdiendo el piso, así que poco a poco André Jardín lo fue apartando del plantel. A eso se le suman sus errores defensivos que han costado goles para el Club América, mismos que terminan valiendo unidades, y derivado a esta situación, André Jardín lo mandó a la central, pero las fallas siguieron, así que ahora le está costando su continuidad en el equipo de las Águilas. De acuerdo con el sitio Transfer Market, el valor actual de Emilio Lara es de 1.8 millones de euros, equivalente a poco más de 32 millones de pesos mexicanos, por lo que esto podría pedir el Club América por su carta. Cabe mencionar que en lo que va del torneo Clausura 2024, registra apenas 184 minutos disputados, divididos en 3 encuentros, 2 de ellos como titular. Por último, Santos Laguna confirma lesión de Santiago Núñez. Estará fuera 2 semanas. La lesión que Santiago Núñez sufrió el pasado sábado durante el partido contra el América lo dejará fuera de actividad al menos 2 semanas, por lo que el técnico Ignacio Ambriz ya trabaja con su sustituto. Este lunes el club Santos Laguna dio a conocer el reporte médico de esta semana, donde solo aparece el defensor argentino, quien salió de cambio durante el encuentro entre las Águilas en la jornada anterior, y ese mismo día el técnico Ignacio Ambriz lo descartó para el duelo contra el Necaxa, que se jugará este viernes en Aguascalientes. El zaguero central se convierte en otro jugador más de la larga lista de elementos albiverdes que han sufrido alguna lesión en lo que va del torneo Clausura 2024. Presenta un problema muscular en la parte posterior de la pierna izquierda que requerirá de 10 a 14 días para sanar. Santos continuará estos días su preparación para el compromiso ante los Rayos, escuadra que dirige Eduardo Fentanes y que ocupa la 6ª posición de la tabla. De lo destacado que dejó la jornada 14 para Santos Laguna, está la inclusión del guardameta Carlos Acevedo en el 11 ideal de la Liga MX. Lo que hizo el capitán ante las Águilas del América lo llevó a ser incluido en este destacado grupo de jugadores, pues tuvo un total de 4 atajadas clave que lo llevaron a estar en la selecta lista de la liga. El guardameta lagunero, quien ha sido titular en los 14 partidos de este certamen, suma un total de 1.240 minutos de juego, en los que ha completado 41 atajadas, lo que lo posiciona como el 5.º mejor cancerbero de la Liga MX en este rubro.